Mamá, ahora que tendremos que ir a otro tipo de fiestas, conoceremos a gente famosa. Claro, hija. Tu padre se relaciona con gente importantísima. Precisamente por eso va a ser nombrado director general. De todas formas, si te refieres a si en algún evento conoceremos a algún ministro o algún artista, la respuesta es sí. ¡Qué bien, ¿no? Sí. Tendré que aleccionarte en esos sitios. El comportamiento es fundamental. Claro, mamá. Buenos días, cariño. Buenos días, nos dé Dios. Hay que ver qué guapo y elegante estás con ese traje, ¿verdad? Has hecho muy bien en ponértelo, Hipólito. Ahora que vas a ser nombrado director general, no puedes ir por ahí vestido de cualquier manera. ¿Qué pasa? ¿Antes iba hecho un desastre? No, Hipólito, no. Bueno, quería decir que... Regina, por favor, que estoy bromeando. Claro que me he puesto este traje. Si antes iba bien, ahora debo ir mejor. Claro que sí, papá. Sí, tío, la verdad es que está muy guapo. Muy elegante con ese traje distinguido. Gracias. Regina, sírveme café. Sí, cariño. Papá, ¿ya has mirado lo del servicio social? ¿Me tendré que ir fuera de Madrid? Claro que no, cariño. Aún no he concretado con mi contacto de la sección femenina tu destino, pero seguro que te quedas en Madrid. Y cerquita de casa, Hipólito. No quiero que la niña ande de aquí para allá todo el día. Naturalmente. No os preocupéis, el asunto está en perfectas manos. Por cierto, ¿qué vais a hacer hoy? Pues yo he quedado con Alejandro, Cristina y Carlos para dar un paseo. Ah, muy bien, dale recuerdos y pregúntale cuándo va a venir a visitarnos. Hace tiempo que no le vemos. Se lo diré. Yo iré a la facultad. Yo he pensado que iré de compras. Compraré infusiones. Entre ellas, Tila. Últimamente estás un poco nervioso. ¿Quién, yo? Como si no te conociera. Hoy no me has dejado pegar ojo. Te has pasado la noche dando vueltas, ¿claro? Estás obsesionándote con lo del nombramiento y la cabeza venga a dar vueltas. Estoy muy contenta, ¿sabes? Me preocupaba mucho tener que hacer el servicio social fuera de Madrid. La verdad es que si te vas a un pueblo son solo 3 meses, pero aquí en Madrid son 6. Aunque lo prefiero, estar aquí en casa y venir a dormir todos los días es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, hacer el servicio social ese durante 6 meses tampoco es para volverse loca de alegría. No está tan mal, Alicia, que aprendes muchas cosas. Cocina, corte y confección, te explican el evangelio. Y además me han dicho que te dan clases de economía doméstica. Para aprender a llevar las cuentas de casa y todo eso, que yo creo que es importantísimo para una chica. Sí, pero ese tipo de cosas también puedes aprenderlas a tu manera. No hace falta que te vayas a hacer un servicio social 6 meses. Pues yo creo que me va a gustar. Solo me preocupaba tener que dormir fuera de casa todos los días. No sé si soportaría estar sin ver a mi madre todos los días. Oye, ¿por qué no le decimos a mi padre que vas a hacerlo tú también? ¿El qué? ¿El servicio social? Claro, Cristina también tiene que hacerlo. Y seguro que mi padre consigue que lo hagamos las 3 juntas. Sería divertidísimo, Alicia. Bueno, a mí la verdad es que no me interesa demasiado. No creo que sea el momento adecuado para... ¿Qué momento estás esperando? Pero si sabes que el servicio social es obligatorio. Sí, pero prefiero concentrarme en sacar el curso de Derecho. Ahora es lo único que me importa. No estoy preparada para hacer el servicio social. A ver, Alicia, ¿no te das cuenta de que es una gran oportunidad? ¿O es que prefieres hacerlo sola? No, no es que prefiera hacerlo sola. Es lo que parece. Hay un montón de chicas que estarían encantadas de poder hacerlo en su casa y con amigas. Es un privilegio, Alicia. Todas las demás lo tienen que hacer donde les digan. Pero no estoy segura de querer hacerlo. Es simplemente que no sé si encontraré tiempo. Pero a ver, ¿qué tienes que pensar? Si tienes que hacerlo de todas, todas. Si no, no te servirá de nada la carrera de Derecho que estás estudiando. Mira, todas las chicas tienen que hacerlo. Es obligatorio para conseguir cualquier certificado, pasaporte o carnet de conducir. Suponiendo que seas tan moderna como para querer conducir un coche. Bueno, yo tengo mucha prisa porque me tengo que ir a la facultad. Te agradezco mucho el ofrecimiento, Matilde. Pero creo que no lo voy a pensar. Tendrás que hacerlo. Aprovecha la oportunidad, Alicia. Decídete, se lo decimos a mi padre.
Mi padre me ha dicho que haréis servicio social en Madrid. Y muy cerca de casa, además. ¿Tú sigues queriendo hacerlo conmigo? Yo sí, claro. Además, seguro que tu padre nos coloca en algún sitio agradable y con gente simpática. Eso seguro. A quien no consigo convencer es Alicia, que dice que no le apetece pensar en esas cosas ahora. Pero digo yo, Cristina, si total tiene que hacerlo, ¿por qué no aprovecha y lo hace conmigo? Y más si lo hacemos las tres juntas, ¿no? Pues hoy, esta manera, no había manera de convencerla. Bueno, ya sabes que ella es un poquito especial. Pues será todo lo especial que quiera, pero el servicio social tiene que hacerlo. Mira, Matilde, hay una cosa que te tengo que contar sobre Alicia. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, pero es que yo creo que puede llegar a pasar. El caso es que antes, cuando te estábamos esperando en el salón, Carlos le ha ofrecido a Alicia que salga con nosotros y bueno, por mí no hay ningún inconveniente. Yo, vamos, que es vuestra prima y que para mí como si fuera una más de nosotros. A Alicia le cuesta un poco abrirse. A mí también me costó un poco al principio llevarme bien con ella, pero ahora somos muy amigas. No, sí, yo también he hablado un poco más con ella y se ve que es simpática. Pero lo que a mí me preocupa es que si vamos a empezar a salir todos juntos, como ahora estamos todos emparejados, no sé, igual se siente un poco sola. Sí, es verdad. Sí. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero es que Carlos está siempre muy pendiente de Alicia. Y he pensado que a lo mejor, si empezamos a salir todos juntos, a Alejandro le puede pasar lo mismo. Es que Alicia es muy guapa y es muy simpática y seguro que enseguida van a empezar a prestarle atención. Pues no lo había pensado, Cristina, pero es que eso no es lo peor, Matilde. Porque ahora por lo menos tú y yo estamos aquí para vigilar lo que pueda suceder. Pero ¿qué va a pasar si nos vamos al servicio social? Que se van a quedar a solas con ella. Y es que si fuéramos nosotras es otra cosa, porque nosotras tenemos unos principios y unos valores. Pero Alicia, que esté París, que ella tiene otra formación, otras ideas. Vamos, que ya sabes cómo son las francesas. Ay, Cristina, calla. No sé, yo creo que le tenemos que buscar un novio a Alicia. Y cuanto antes, mejor. Que sí, así cuando salgamos todos juntos, le evitaremos la tentación a Alejandro y a Carlos. Y luego cuando nos vayamos, pues ella ya tendrá con quién salir. Te advierto que ya lo intentamos. Primero mi madre y yo, y luego Alejandro con su amigo Adolfo. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Bueno, yo creo que eso debe ser porque lo hicisteis mal. O porque no era el chico adecuado. Tiene que haber algún tipo de chico que le guste a esa mujer. Pues sí, pero ¿cuál? Sí que tardan Alejandro y Carlos en comprar dos cartuchos de altramuces, hija. Pues como no se den prisa, vamos a tardar una eternidad. Ah, mira, ahí está. Vamos.